mayo de 1944, y tras una intensa batalla en pleno invierno, las líneas alemanas en el frente ruso fueron obligadas a retroceder por el Ejército Rojo, que atacó con una fuerza inesperada. Después de la catástrofe de Stalingrado, el momento de las ofensivas alemanas había terminado. Solo quedaba una alternativa: replegarse. ¡Sargento Steiner! ¡Steiner! ¡Bajen a esos hombres! Pensé que querían evacuarlos, señor. Dije que se presentaran aquí. ¡Eso es todo! ¡Bajen de ahí! Acabo de comunicar con la división. Debemos impedir que el enemigo alcance las instalaciones del campamento. Sí, ya hemos puesto las cargas, señor. Nadie es indispensable, sargento. Quiero ese túnel destruido. ¿Tiene que ver eso con las instalaciones del campamento? Su trabajo no consiste precisamente en interpretar las órdenes. ¡Obedezca! ¡Ponga ese tren en marcha! Este payaso cree que los rusos vienen en tren. Sí. Cuando cese el bombardeo aparecerán los tanques. A lo mejor cree que es una buena oportunidad para conseguir la Cruz de Hierro. ¡Sargento! Vamos a buscar el camión. Dofer. ¿Qué está haciendo usted? Cooper Coogan negando al enemigo el usufructo de las instalaciones, señor. Iremos en este. Seguidme y cuidado con los explosivos. Están ahí.
¡Oiga! 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 ¿Han destruido el túnel? Los tanques llegarán enseguida. Tenemos que marcharnos. Cuanto antes. Más despacio, sargento. Mis órdenes eran muy claras. Debo entender que fracasó o simplemente que se negó a cumplirlas. Exijo una explicación inmediatamente. Escuche usted bien. Sus órdenes han matado a tres de mis hombres. Ahora puede pensar lo que quiera, pero no vuelva a recordármelo nunca. ¿Lo entiende? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Descansen! Rolf, ¿qué te ha pasado? Llegué a pensar que no volvías. Que le atiendan enseguida y asegúrate bien de que no le manden de nuevo a la base. Quiero que esté aquí. Te lo agradezco mucho. ¿Para qué están los amigos? ¿Qué le pasó a usted en la retirada? ¿Retirada? ¿Qué retirada? Solo fue una táctica de reajuste del frente. Eso fue lo que dijo el alto Estado Mayor. Estamos consolidando nuestras posiciones, según nos han dicho. Y acabo de ser nombrado comandante en jefe de todos los refuerzos. ¿Quiere inspeccionarlos? De momento no. Aquí están sus hombres, al menos seis de ellos. ¿Qué ha pasado con Stransky? Fue derecho a cuartel general. Le han trasladado. ¿No lo sabía usted? Ahora tenemos un nuevo comandante en jefe, el capitán Burger. ¿Alguna mejora? De momento funciona. Me han dicho que usted es el sargento más veterano de la compañía y, según rumores, el que la dirige. Por eso quiero que sea usted quien me informe sobre el personal. Pero, desgraciadamente, el cuartel general tiene prioridad. Así que preséntese al general Hoffman ahora mismo. Le envía el Estado Mayor. ¿Le hago pasar? A menos que quiera buscarse un paquete. Si yo tuviera que ocuparme de todas las rencillas personales de mis hombres, no tendría tiempo para dedicarme al trabajo. Hable ya. Ando tan mermado de tiempo como de paciencia. Siento mucho malgastar su tiempo, señor. Es usted una contradicción, Steiner. Siempre lo ha sido. Según recuerdo, fue recomendado dos veces para un ascenso. Una vez por mí, y le aseguro que su negativa me decepcionó profundamente. Lo siento, señor, pero fue una decisión personal. Vale, lo acepto. Son sus razones, susceptibles de interpretación, naturalmente. Pero no olvide que en dos ocasiones ha estado a punto de comparecer ante un consejo de guerra, y en ambas por mostrarse irrespetuoso con sus superiores. Esos fueron los cargos, señor. Pero no exactamente la verdad. No puedo ignorar este informe. Mi ayudante lo tiene ya archivado. ¡Joseph! Están atosigándome con tanto papeleo. ¿Cree usted que puedo perder la mañana con esta basura? No, señor. Entonces lléveselo, lléveselo. ¿Quiere que lo traiga mañana, señor? Claro, tráigalo mañana. A no ser que usted quiera paralizar a todo el ejército. Muy bien, señor. Aguarde. Envíele un mensaje al oficial superior del sargento Steiner. Dígale que el sargento tiene 14 días de permiso a partir de ahora. ¿A partir de ahora? Sí, señor. Bueno, Steiner,
Y ahora apártese de mi vista. Aquí tenemos, señores, una marmita que acaba de ser adjudicada al caballero de Hamburgo. Un buen negocio, sí, señor. Por solo 8 cigarrillos ha hecho una compra excelente. Nada de basura moderna. Esa pieza fue fabricada para durar 1000 años. O quizá más. Y ahora, caballeros, vamos al grano. Este par de botas solo han tenido un dueño. Pertenecían a la colección personal del cabo Paul Armstrong. Un caballero con buen gusto. Estas botas que veis en mis manos eran su mayor orgullo. No dejan pasar el agua como esa bazofia que lleváis vosotros. Han llegado a las puertas de Moscú. Y han vuelto también. Os puedo asegurar que están hechas para desfilar en cualquier dirección, especialmente hacia atrás. Lo que os será muy útil si tenemos en cuenta los días negros que se avecinan. Menudo imbécil. Si me valen, te doy 10 cigarros. Para ti. Hemos terminado la subasta. Aquí tiene, sargento. No sé cómo lo hace, de verdad, no lo sé. ¿14 días de permiso, no, zorro viejo? ¿Cómo lo has logrado? ¿A dónde vas a ir? Pues no lo sé. No lo he pensado todavía. ¿Por qué no vas a París? ¿A París? Claro, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Hasta la vista. Steiner. ¿Qué está haciendo usted en París, sargento? ¿Qué le pasa? ¿No esperaba volver a verme? Le he preguntado qué hace aquí. Estoy de permiso. Déjeme ver sus papeles. Encantado. Enhorabuena, Mayor. ¿Qué? No ha conseguido usted la Cruz de Hierro, pero sí un ascenso. Oh, sí, gracias, gracias. No lo entiendo. ¿Cuál es el problema, Mayor? Oh, nada, nada. Todo está completamente en regla. Pero me sorprende mayor verle Starsky. Por aquí. Discúlpeme, sargento. Llevo toda la mañana buscándole. Mayor, el coronel Krumay quiere verle. Le sugiero que vaya enseguida. Está muy irritado por el asunto de la inspección general. Ahora mismo voy. No tardaré mucho. Disfrute de su permiso, sargento. Señor. ¿Lleva mucho tiempo aquí? No como para ver lo más interesante de París. ¿Tiene usted algún problema? Mi acompañante ha olvidado pagar la cuenta. Me temo que es una vieja costumbre suya. Es una manera cara de emborracharse. ¿Si quiere usted emborrachar? No, y a esos precios mucho menos. Es un lugar de categoría. Mételo sur le compte du mayor, il vient ici tous les jours, vous connaissez. ¿Qué le ha dicho? Le he dicho que guarden la cuenta para el mayor. Viene todos los días. Tengo bebidas en mi apartamento. Si quiere emborracharse, puede hacerlo sin gastar mucho dinero.
Allí mismo. La cama es un sitio estupendo para esconderse. Sí, pero tarde o temprano tiene uno que levantarse para enfrentarse al nuevo día. Lectura a un comunicado del alto estado alemán. Al amanecer del 6 de julio, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía y formaron una cabeza de puente. Todos los soldados de permiso en la zona de París deben presentarse inmediatamente en el cuartel más cercano. Ah, me temo que tenemos que afrontar el nuevo día. Yo no me quedaría en París mucho tiempo si fuera usted. Dejaremos demasiadas deudas detrás. No hay ninguna razón para que usted las pague. Preséntese mañana antes de las 12 de la noche si no tiene ganas de complicarse la vida. ¿Entendido? Sí, mi sargento. Primera 71. Muy lejos de casa, ¿eh, sargento? Le sorprendería saber cuántos hombres van a la deriva presentándose en una división tras otra sin llegar nunca a la suya. Si por mí fuera, serían fusilados todos por desertores. Su compañía está retrocediendo. Van a Vance. Lo primero que puede hacer es reunirse allí con ellos. Dentro de poco saldrá un camión. No se preocupe, estarán allí. Y usted también, dentro de 24 horas más o menos. Me gustaría saber cómo es. No preguntes, Petronelli, no preguntes. ¿Por qué? ¿Has oído algo? Sí, es cruel, duro. Pero hay una cosa que odia más que las aglomeraciones. A los italianos. Sí, señor. Me gustaría bajar para poder tomar nota de todos sus efectivos. Desde luego, eso estaría muy bien, señor. Vuelva usted a mirar. ¿Ve armas antitanque? No, señor. ¿Qué es lo que ve entonces? Pues, si no me engaña la vista, están desfilando, señor. Estupendo. Los desfiles me encantan. Dan la impresión de estar en una de esas conferencias sobre cómo ganar la guerra. Seguramente les contarán lo mismo que a nosotros. No podemos ver mucho desde aquí. Será mejor que bajemos esa ladera y nos acerquemos un poco más. Sí, señor. Ahí perdimos al coronel Peterson. ¿Sabe una cosa, sargento? Es usted un compañero muy divertido. Gracias, señor.
izquierda! ¡Descansen! Cuando les ordene romper filas, los cabos Nixon, Dodman y Belter volverán a sus puestos. Los demás pueden pasar al comedor cuando quieran. ¿Tiene que tocar la bocina? ¡Pelotón, atención! Rompan filas. Buenos días, sargento. ¿Acostumbra a poner a sus hombres a desfilar en medio de una ofensiva? No, señor. Pero los americanos son muy metódicos, señor. Tienen sus rutinas a horas fijas. Desde el amanecer hasta el mediodía, bombardean esa parte del pueblo. Luego comen y después, al atardecer, bombardean aquella parte del pueblo. No tiene nada que temer, señor. Gracias. Es muy reconfortante. Déjeme ver sus informes de seguridad. El general Hoffman va a pasar por aquí de inspección dentro de una hora. La oficina del pelotón está allí, señor. Gracias. Creía que os habíais deshecho del... Comandante de batallón desde esta mañana. ¿Quién diablos es? La nieta del viejo, señor. Está enfermo. No sale nunca de su habitación. ¿Debo entender que todavía hay civiles en este pueblo? No tengo ni idea, mayor. El cuartel de la compañía está en la carretera y yo no he venido antes por aquí. Bien, Steiner. ¿Cuántos? Bastantes, mayor. La mayoría son viejos que se esconden en los sótanos. Es muy poco satisfactorio. Buenos días, señor. Si quiere pasar, tengo un informe sobre la situación exhaustivo y pormenorizado. Ahora no, Stransky, se lo agradezco. Ahora no. Si le digo la verdad, mayor, prefiero dar una vuelta por el valle. Esa zona no es segura, señor. Yo nunca he estado allí. No le estoy pidiendo que venga. Pero quizá usted pueda dejarme al sargento Steiner durante media hora. Desde luego, señor. Sargento Steiner. Mientras tanto, ¿por qué no da su informe a Kister? Es muy perspicaz para los detalles. ¿Verdad, Kister? Dígame, Steiner, ¿qué piensa de esta guerra? ¿Esta guerra? ¿Es que ha terminado ya la otra? No sea impertinente. Hay gente que cree que ya hemos perdido la guerra en Stalingrado. ¿Qué cree usted? ¿Debemos retirarnos de Stalingrado? Teníamos que habernos retirado hace ya mucho tiempo, señor. Tiene razón. Pero los hombres han seguido luchando valientemente, a pesar de que la derrota saltaba a la vista. Cuestión de supervivencia. Creo que el orgullo se esconde tras esa modestia, ¿eh, sargento? Claro que eso no varía los hechos. La guerra está perdida y mientras tengamos que tolerar las órdenes del Führer, la matanza seguirá. Quiero que cruce las líneas enemigas, que busque a alguien con autoridad y le convenza de que estamos preparados para negociar. ¿Cree usted que es la voluntad del Führer? Adolf Hitler estará muerto dentro de 2 días. Y yo volveré aquí con un grupo de oficiales. Estamos autorizados para aceptar los términos de los aliados para un alto el fuego. Suba,
gastaron un par de botas hace 2 semanas. Aún las llevaría su dueño si ustedes, los generales, se hubieran decidido antes. Sale humo. ¿Sabe usted algo sobre armas antitanque? Tiene una forma de averiguarlo. De acuerdo, usted va por allí y yo intentaré rodearlos. Sí, señor. Cúbranos. Desármenos. ¿Le va a preguntar por sus armas antitanque, coronel, o le pregunto yo? Han tenido 2 bajas. Uno de los nuestros ha resultado herido. Usted y Noxon lo llevarán. Yo me encargaré de los prisioneros. ¿Quiere usted que se desangre? Yo llevaré a estos 2. Vaya, veo que se ha quedado sin ayuda, ¿no, sargento? Siéntese. Es su juego. Lo sé. Apague la radio, coronel. ¿Qué piensa hacer? Hay miembros del alto mando dispuestos a negociar los términos. Incluso la rendición incondicional es preferible a esta matanza interminable por ambos lados, coronel. El general Hoffman me ha autorizado. ¿Le ha autorizado? ¿Desde cuándo envían a los sargentos para discutir los términos de la rendición? Quizás porque nuestro comandante en jefe empezó siendo cabo. ¿Lo entiende usted ahora?
¿Qué le parece? ¿Resulta cómico? No, no, coronel. El momento de reírse de Hitler ha terminado. Dentro de pocas horas, oiremos que ha muerto. Vamos, sargento, me han mentido hasta mis amigos. ¿Por qué voy a creerle a usted? He arriesgado mi vida viniendo aquí. Podría ser uno de esos hombres muertos ahí fuera. Juega sucio, sargento. De acuerdo. ¿De qué quiere que hablemos? Habrá tres oficiales alemanes en Senfelón a las 14 horas de mañana. Estarán listos para reunirse con cualquier oficial autorizado de los aliados y para redactar los términos del alto el fuego. Está pidiéndonos que recibamos a tres generales alemanes a las 14 horas de mañana. Con la garantía de seguridad. Bien, imagino que puedo acceder. En nombre del general Weston. ¿Y quién debo decir que me comunicó el mensaje? Steiner, señor. Sargento Rolf Steiner, de la División 71. De acuerdo, sargento. Entregaré su mensaje. Ahora bien, que se lo crean ya es otra cosa. Gracias, coronel. Les sugiero que se lleven sus armas cuando se vayan. Pensé que no confiaba en los oficiales. Uno tiene que correr riesgos muchas veces, coronel. Ah, sargento, ¿por qué no se lleva la radio? Estropea la guerra. Puede que coja los resultados del béisbol o que se entere de una muerte repentina en Berlín. Estoy deseando ver la cara del viejo cuando se lo cuente. No me gustaría tener que contárselo yo. ¿Un sargento? Sí, señor, un sargento. Coronel, ¿pretende usted que crea que el alto mando alemán ha confiado a un sargento el hecho de que ha planeado matar a Hitler? Imagino que tiene que confiar en alguien. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. Sí, señor, debe reconocer que a mí también me sorprendió. Claro que le sorprendió. Aún no llevaba la división 10 minutos cuando ya le habían hecho prisionero. Esto también debió ser una buena sorpresa. Me temo que el general ha perdido la calma. Puedo asegurarle que el general no ha perdido nada. En un par de horas lanzaremos nuestra mayor ofensiva. ¿Cree que no lo sospechan? ¿Sabe lo que están haciendo? ¡Están ganando tiempo! Ellos hablan de un alto el fuego completo, señor. En todo el frente. He garantizado a sus oficiales la seguridad absoluta en su nombre. ¿En qué nombre? En el suyo, señor. Es su comando. Pasarán por sus líneas. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Usted sabe que no puede revelar al enemigo el nombre de su oficial en jefe. Cuando le cogieron, ¿dónde le golpearon? ¿En la cabeza? En el culo, señor. Y estaba intentando hacerlo lo mejor posible para salir de allí. Y ahora, escuche, general. Están hablando de un plan para eliminar a Hitler y negociar el alto el fuego. ¿No cree que debe telefonear a alguien? ¿Telefonear a alguien? ¿Telefonear a alguien y darle la tregua para que ellos, mientras tanto, puedan reforzarse en Felón? Y cuando yo quiera entrar con mis tanques, ellos caerán sobre mis tropas y matarán hasta el último de mis hombres. La decisión de esperar o atacar no es suya, señor. Tal vez tenga razón, pero no le queda más remedio que enviar el mensaje, puesto que no era para nosotros. No me importa para quién fuera. Si paso el mensaje y el mensaje está equivocado, ¿quién cree que va a ser el payaso? Yo seré el payaso. Entiendo eso, señor, pero tiene usted que pasar el mensaje. ¿Sabe lo que pienso hacer? Pasar el mensaje. Pero si mis superiores creen esto, le prometo que mandaré a todo el comando a hacer maniobras. Y usted, no se tropiece con más sargentos alemanes. Lo intentaré, pero no se puede estar seguro en la oscuridad. Venga aquí. Quiero que me haga usted un favor muy personal. ¿De qué se trata, señor? ¡Desaparezca! Sí, señor. Soy el general Weston. Quiero hablar con el general Carlington en el cuartel general, por favor. Sí. Sí, espere.
¿Quiere que esperemos? Sí, sí, puedo oírle. ¿Seguro que nadie más puede hacerlo? Quizá no podamos esperar tanto. No importa, lo intentaremos. No hay mucha diferencia de todas formas. Ha sido usted muy amable. Gracias. No, no, espero que acabe. Discúlpeme, señor. ¿No cree que debe descansar? Son más de las dos. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? No. ¿Puede ponerme con Senfelón? Las líneas están mal desde esta mañana. No creo que haya nada que se pueda hacer. ¿Por qué no se va a dormir? El mundo seguirá aquí mañana. Muy bien. Buenas noches, señor. Rooker, llévaselo al general Hoffman. Sargento. ¿Y los prisioneros? ¿Dónde están? Los perdí. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, sargento. ¿Pero cómo, sargento? Ya he dicho que los perdí. No puede uno ser un Superman constantemente, porque eso cansa mucho, más de lo que imagináis. Debo entender que están ustedes dispensados de la obligación de saludar. General Hoffman, tengo órdenes de llevármelo bajo arresto y relevarlo de su mando desde ahora. Sus cargos son conspiración, alta traición e intento de asesinato. Aquí están los cargos. Puede leerlos si lo desea, señor. No, gracias. Deben estar escritos en un lenguaje indescifrable. Una barbaridad. Uno de los crímenes menores de los que tendrán que responder. Pero hoy usted es el único que tiene que dar explicaciones. ¿Habrá un consejo de guerra entonces? Esa formalidad ha sido descartada también. Algunos de sus compañeros de traición fueron ejecutados anoche. Usted también será fusilado. Sus posesiones confiscadas, su familia enviada a campos de concentración y su nombre borrado de todos los papeles. Pero como alternativa razonable, puede tomar esto. Es muy malo para el corazón. Tendrá un entierro militar normal, su viuda recibirá una pensión y el asunto será olvidado. Tiene 2 minutos. Despacho para el general Hoffman. Ahora no. Maldita sea. ¿Cuál es la diferencia? Idiota.
Si hubiera tomado esto, la cosa estaría clara. Ahora no sé. ¿Berlín? Sí, Berlín. ¿Tengo que deletreárselo? ¿Dónde está ese soldado? El correo. ¿Quién era? No lo sé. Oiga. ¡Oiga! Bienvenido a la calle del suicidio. ¿Alguna novedad? No, es que estamos esperando a alguien. Deme. Hauser, aquí está Steiner. ¿Alguna señal de Rucker? Nada, déjelo. No tenías que haberle dejado la moto. Puede que se haya detenido en algún burdel. ¿Cuántos tanques cree que tienen allí, sargento? Para que se haga una idea, tienen tantos tanques que no saben qué hacer con ellos. Y también el puesto de observación de Loner. Podrían entrar con tanta rapidez que llegarían a París mucho antes de que usted tuviera tiempo para morirse, muchacho. Vaya, vaya. Me parece oír algo desagradable. Silencio. Creo que viene de la plaza del pueblo. Ya lo sé, José, pero no te impacientes. ¿Qué pasa? Sí, señor. Cabo Cooper al habla. Enseguida, señor. Será imbécil. Ahora sí que tendremos una buena batalla. Los malditos italianos están acercándose con armas antitanque. El mayor Stransky está allí y quiere que te presentes enseguida. No pierda la carretera de vista. Quiero ser el primero en saberlo. Ni Stransky, ni Hauser, sino yo. ¿Entendido? Sí, señor. Siga derecho. ¡Cabo! ¡Retire de ahí ese camión! Quiero el campo completamente libre. Sargento Steiner, me gustaría mucho oírle decir que está usted dispuesto a cumplir las órdenes recibidas. ¿No ha oído por casualidad la transmisión de Radio Berlín? ¿Eh? ¿Eh? Un grupo de oficiales intentó matar al Führer ayer. Su amigo, el general Hoffmann, estaba complicado. Se pegó un tiro esta mañana. De manera que ahora recibimos las órdenes directamente del Führer. Él sabe cómo ganar la guerra. Steiner, no habrá más retiradas. En lo sucesivo vamos a luchar. Y vamos a luchar aquí mismo. ¡Quita ese camión de la carretera! Quiero reunirme con los comandos dentro de una hora. Hay mucho ajetreo, sargento. El enemigo está inquieto y no para de moverse. Espere. No he podido entregarlo. Vaya a comer algo, Rucker. No hay mucho tiempo. Gracias. Señor, no espere a los generales alemanes ya. La radio ha dicho que Hitler se ha cargado a muchos oficiales importantes en Berlín. Puede que con suerte no maten al general Hoffmann. Si está dispuesto a hablar, aún podemos salvar este frente.
Espero que hable pronto. Nos han ordenado posición de combate. ¿Ocurre algo allí? Había mucho humo hace un rato, pero no puedo saber si es que se van o vienen. Tenemos que volver. Sí. El sargento Steiner todavía está allí. Tal vez piensa que esto es parte del trato. Si nos echáis una mano para descargar ese camión, muchachos. Y no os preocupéis por los cascotes, es solo una ducha. La fiesta viene después. De nosotros si el fin es pasar la noche haciendo estas cosas, ¿eh? Lo siento. No pensaba. Claro. ¿Crees que el fin lo entendería? ¿Y qué pasaría entonces? ¡Deprisa! Póngase a cubierto. ¿Dónde están los otros? En el sótano. ¿Le dejaron aquí y se fueron? Sí, mi sargento. ¿Estamos todos? ¿Y el cabo Keller? ¿No estaba con usted, señor? Le mandé a recoger las últimas cajas. ¿Dónde se ha metido? Ha muerto.
Gracias, sargento. Bien hecho. Venga, quiero enseñarle algo. Mire esto. Ahí mismo está la plaza. Con ese mortero la estamos cubriendo por completo. Quiero que todos los cartuchos exploten simultáneamente. Muy ingenioso. Tal vez consiga la cruz de hierro, mayor. 3 escuadrones de tanques, sargento, o quizá más. Y no solo vamos a detenerlos, vamos a aniquilarlos. ¿Supone que tendrá a todos los tanques americanos en la plaza al mismo tiempo? No lo estoy suponiendo, sargento, lo estoy disponiendo. De vuelta en el cuartel general. Sí, señor. No, no, señor. Me imagino que si no tenemos problemas, y no creo que los tengamos, llegaré al objetivo no a la hora prevista, sino con 3 horas de retraso. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, señor. Así va usted. Discúlpeme, quisiera hablar con el coronel Rogers. Se trata de nuestro mensaje de Berlín. Ha habido un cambio. Hitler se ha vuelto loco y está cargándose a los coroneles alemanes por todas partes. El general Hoffmann puede estar vivo aún, señor, y él quiere rendir la zona. Si está vivo todavía, seguro que está rezando para que la Gestapo no le haga una visita. ¿Y si no? Ese sitio es una fortaleza. Si la tomamos, encontraremos tantas armas como para resistir un año. ¿Quiere decir que el alto mando no le ha contado nada? Nuestro alto mando ni siquiera se ha dignado a contestar. Bien, caballeros, quiero que me escuchen atentamente. Es la primera vez que tomamos parte importante en la lucha en Normandía. Eso significa, sencillamente, que los ojos del mundo estarán fijos en todo lo que hacemos. Aquí lo que quiero hacer es historia y no una chapuza. ¿Está claro? De acuerdo. Ahora escuchen bien las órdenes. Entraremos a las 14 horas, cuando el fuego haya cesado por completo. Y una vez dentro, las tácticas son suyas, pero tenga muy presente una cosa. Su objetivo principal es Saint-Marie. De lo demás, no se preocupen. Los que marchan detrás de ustedes se ocuparán de todo. ¿Está claro? Sí, sí, señor. ¿Alguna pregunta? No, no, señor. De acuerdo. De acuerdo. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles algo que van a necesitar. Buena suerte. General. ¿Sí? Si el alto mando nos lo hubiera negado, podría entenderlo, pero ninguna respuesta. No sé qué decirle, Rogers. Créame, sé tanto de esto como usted. Quizá por el asunto de Hitler cambiaron de idea y deshicieron los planes. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Conoce ese dicho que afirma que lo nuestro no es razonar, sino que lo nuestro es etcétera, etcétera, etcétera? ¿Lo conoce? Sí, señor. Eso es todo. Rogers. Señor. Hay algo que quiero decirle. ¿Qué es, señor? Buena suerte. Gracias, señor. De nada. Apagar ese maldito cacharro.
coronel. De veras les vamos a zurrar, ¿eh? ¿Quién es ese crío? Es Coogan, señor. Vino con los refuerzos la semana pasada. Aprenderá. ¿Han parado? Bien, todos a sus puestos. ¿Lo llevamos abajo? Sí, bueno. ¿Todo bien? Sí, señor. Ahora es el encargado de las armas. ¿Podrá hacerlo? Sí, mi sargento. Ayúdame. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? El capitán Burger ha sido relevado. Órdenes de Stransky. No creo que importe mucho. ¿Se puede saber qué te pasa? Nada. Tal vez temía que todo esto hubiera... ¿Desaparecido? Así es. Nunca dejamos que el miedo nos detuviese. De acuerdo. ¿Y qué vamos a temer ahora? Muy bien dicho, cabo, muy bien dicho. Puedes decir lo que quieras, pero cuando lleguen los tanques, hazme un favor, mantén esa cabecita estúpida agachada. Siempre lo hago. Media hora, señor. ¿Qué piensas, sargento? No sé, señor. Supongo que el general Hoffman estará allí sentado con los oficiales superiores esperando para rendirse. Nos están causando muchos problemas para nada. Ajá. Supongamos que nuestros superiores están en el cuartel general esperando a ver si quedan bastantes oficiales alemanes para negociar. Bien. Solo hay una forma de saberlo. ¿Qué piensas, sargento? Sí, tiene razón. Sargento Anderson. Sí, señor. ¿Y si me dejara el jeep durante un momento? Lo siento, señor, pero no me gusta dejar el jeep en otras manos. Vamos. Solo a inspeccionar el camino. Volveré enseguida. Los tanques entrarán en la plaza por aquella carretera. No hay otro camino para hacerlo. Y se encontrarán con una ciudad indefensa, aunque solo aparentemente. Bien. Cuando un número suficiente de tanques haya entrado en ella, la plaza entera será destruida. Y los tanques que resistan serán destruidos por las armas. Ahora quiero que queden muy claras las reglas del juego. Nadie hará un solo disparo, ni uno solo, antes de oír la explosión. ¿Han entendido ustedes? Sí, sí, señor. Pueden retirarse. Sargento Steiner. Dígame, ¿qué le parece? Indefensa, ¿verdad? Sí, señor. Indefensa y desierta. Tiene razón. Parece desierta. Sargento Becker. Señor. Saque a los civiles a la plaza inmediatamente, a todos los civiles. Sí, señor.
¿Sí? ¿Qué? ¿Un jeep americano? Sí, señor, un jeep americano. A unos 1200 metros. Lleva bandera blanca. Déjeles llegar. No dispare hasta que no lleguen. Lleva bandera blanca, señor. ¡No me importa la bandera blanca! Lo único que quiero es que no se escapen. Sí, señor. Esos alemanes de mierda me han roto la radio. Se lo dije, sargento. Esa gente sabe disparar. ¡Rápido, sargento! ¡Rápido! ¡Saque a esa gente a la plaza! ¡Vamos, salgan a la plaza! ¡Que se fastidie! ¡Salgan deprisa! ¿Pues qué fue eso? ¡Que vayan hacia aquellas casas! Ya viene el mayor. Por lo menos 3 escuadrillas. Bien. Encontrarán muchos patriotas franceses para recibirles. ¿Qué diablos está pasando? No lo sé, sargento. Pregúntele al mayor. Lo haré. Llévenlo a su habitación. Lo siento, sargento, pero el mayor dijo... ¡Obedezca! Que... ¿Está listo? Sí, señor. Bien. Mayor. No puede hacerlo, Stransky. ¿Por qué no, sargento? Fue idea suya. Dijo que el pueblo parecía desierto. Y tenía razón. Ahora no sospecharán. Es usted un canalla. Un asesino. ¡Silencio! Ya está bien. Ya me puso las manos encima una vez. Y no le daré ocasión de repetirlo.
Hasta aquí llegamos antes con el coche. Despacio. Dígame, sargento, ¿qué les ha ocurrido a sus tres generales? Eso ya es historia, coronel. ¿Para nosotros? ¿Qué está esperando el mayor? ¿Es amiga suya, coronel? No, pero creo que al sargento Anderson le gusta. ¿Dónde están sus emplazamientos antitanques, sargento? Por todas partes. Eso ya no importa. Lo sé.
Deme tiempo para proteger a los civiles en los sótanos. ¡Fuego! Lástima que no saliera bien.
mayo de 1944, y tras una intensa batalla en pleno invierno, las líneas alemanas en el frente ruso fueron obligadas a retroceder por el ejército rojo, que atacó con una fuerza inesperada. Después de la catástrofe de Stalingrado, el momento de las ofensivas alemanas había terminado. Solo quedaba una alternativa: replegarse. ¡Sargento Steiner! ¡Steiner! ¡Bajen a esos hombres! Pensé que querían evacuarlos, señor. Dije que se presentaran aquí. ¡Eso es todo! ¡Bajen de ahí! Acabo de comunicar con la división. Debemos impedir que el enemigo alcance las instalaciones del campamento. Sí, ya hemos puesto las cargas, señor. Nadie es indispensable, sargento. Quiero ese túnel destruido. ¿Qué tiene que ver eso con las instalaciones del campamento? Su trabajo no consiste precisamente en interpretar las órdenes. ¡Obedezca! ¡Póngase tren en marcha! Este payaso cree que los rusos vienen en tren. Sí. Cuando cese el bombardeo aparecerán los tanques. A lo mejor cree que es una buena oportunidad para conseguir la Cruz de Hierro. ¡Sargento! Vamos a buscar el camión. Dofer. ¿Qué está haciendo usted? Cooper Cougar negando al enemigo el usufructo de las instalaciones, señor. Iremos en este. Seguidme y cuidado con los explosivos. Están ahí.
¡Oiga! 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 ¿Han destruido el túnel? Los tanques llegarán enseguida. Tenemos que marcharnos. Cuanto antes. Más despacio, sargento. Mis órdenes eran muy claras. Debo entender que fracasó o simplemente que se negó a cumplirlas. Exijo una explicación inmediatamente. Escuche usted bien. Sus órdenes han matado a tres de mis hombres. Ahora puede pensar lo que quiera, pero no vuelva a recordármelo nunca. ¿Lo entiende? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pelotón! ¡Atención! ¡Descansen! Rolf, ¿qué te ha pasado? Llegué a pensar que no volvías. Que le atiendan enseguida y asegúrate bien de que no le manden de nuevo a la base. Quiero que esté aquí. Te lo agradezco mucho. ¿Para qué están los amigos? ¿Qué le pasó a usted en la retirada? ¿Retirada? ¿Qué retirada? Solo fue una táctica de reajuste del frente. Eso fue lo que dijo el alto Estado Mayor. Estamos consolidando nuestras posiciones, según nos han dicho. Y acabo de ser nombrado comandante jefe de todos los refuerzos. ¿Quiere inspeccionarlos? De momento no. Aquí están sus hombres, al menos seis de ellos. ¿Qué ha pasado con Stransky? Fue derecho a cuartel general. Le han trasladado. ¿No lo sabía usted? Ahora tenemos un nuevo comandante en jefe, el capitán Burger. ¿Alguna mejora? De momento funciona. Me han dicho que usted es el sargento más veterano de la compañía y según rumores el que la dirige. Por eso quiero que sea usted quien me informe sobre el personal. Pero desgraciadamente el cuartel general tiene prioridad. Así que preséntese al general Hoffman ahora mismo. Le envía el Estado Mayor. ¿Le hago pasar? A menos que quiera buscarse un paquete. Si yo tuviera que ocuparme de todas las rencillas personales de mis hombres, no tendría tiempo para dedicarme al trabajo. Hable ya. Ando tan mermado de tiempo como de paciencia. Siento mucho malgastar su tiempo, señor. Es usted una contradicción, Steiner. Siempre lo ha sido. Según recuerdo, fue recomendado dos veces para un ascenso. Una vez por mí, y le aseguro que su negativa me decepcionó profundamente. Lo siento, señor, pero fue una decisión personal. Vale, lo acepto. Son sus razones, susceptibles de interpretación, naturalmente. Pero no olvide que en dos ocasiones ha estado a punto de comparecer ante un consejo de guerra, y en ambas por mostrarse irrespetuoso con sus superiores. Esos fueron los cargos, señor. Pero no exactamente la verdad. No puedo ignorar este informe. Mi ayudante lo tiene ya archivado. ¡Joseph! Están atosigándome con tanto papeleo. ¿Cree usted que puedo perder la mañana con esta basura? No, señor. Entonces lléveselo, lléveselo. ¿Quiere que lo traiga mañana, señor? Claro, tráigalo mañana. A no ser que usted quiera paralizar a todo el ejército. Muy bien, señor. Aguarde. Envíele un mensaje al oficial superior del sargento Steiner. Dígale que el sargento tiene 14 días de permiso a partir de ahora. ¿A partir de ahora? Sí, señor. Bueno, Steiner,
Y ahora apártese de mi vista. Aquí tenemos, señores, una marmita que acaba de ser adjudicada al caballero de Hamburgo. Un buen negocio, sí, señor. Por solo 8 cigarrillos ha hecho una compra excelente. Nada de basura moderna. Esa pieza fue fabricada para durar 1000 años. O quizá más. Y ahora, caballeros, vamos al grano. Este par de botas solo han tenido un dueño. Pertenecía a la colección personal del cabo Paul Anson. Un caballero con buen gusto. Estas botas que veis en mis manos eran su mayor orgullo. No dejan pasar el agua como esa bazofia que lleváis vosotros. Han llegado a las puertas de Moscú. Y han vuelto también. Os puedo asegurar que están hechas para desfilar en cualquier dirección, especialmente hacia atrás. Lo que os será muy útil si tenemos en cuenta los días negros que se avecinan. Menudo imbécil. Si me valen, te doy 10 cigarros. ¿Mm? Para ti. Hemos terminado la subasta. Aquí tiene, sargento. No sé cómo lo hace, de verdad, no lo sé. ¿14 días de permiso, no, zorro viejo? ¿Cómo lo has logrado? ¿A dónde vas a ir? Pues no lo sé. No lo he pensado todavía. ¿Por qué no vas a París? ¿A París? Claro, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Hasta la vista. ¡Steiner! ¿Qué está haciendo usted en París, sargento? ¿Qué le pasa? ¿No esperaba volver a verme? Le he preguntado qué hace aquí. Estoy de permiso. Déjeme ver sus papeles. Encantado. Enhorabuena, mayor. ¿Qué? No ha conseguido usted la cruz de hierro, pero sí un ascenso. Oh, sí, gracias, gracias. No lo entiendo. ¿Cuál es el problema, mayor? Oh, nada, nada. Todo está completamente en regla. Pero me sorprende verle por aquí. Discúlpeme, sargento. Llevo toda la mañana buscándole. Mayor, el coronel Krumay quiere verle. Le sugiero que vaya enseguida. Está muy irritado por el asunto de la inspección general. Ahora mismo voy. No tardaré mucho. Disfrute de su permiso, sargento. Señor. ¿Lleva mucho tiempo aquí? No como para ver lo más interesante de París. ¿Tiene usted algún problema? Mi acompañante ha olvidado pagar la cuenta. Me temo que es una vieja costumbre suya. Es una manera cara de emborracharse. ¿Si quiere usted emborrachar? No, y a esos precios mucho menos. Es un lugar de categoría. Mételo en el compte mayor, él viene aquí todos los días. ¿Qué le ha dicho? Le he dicho que guarden la cuenta para el mayor. Viene todos los días. Tengo bebidas en mi apartamento. Si quiere emborracharse, puede hacerlo sin gastar mucho dinero.
Allí mismo. La cama es un sitio estupendo para esconderse. Sí, pero tarde o temprano tiene uno que levantarse para enfrentarse al nuevo día. Damos lectura a un comunicado del alto estado alemán. Al amanecer del 6 de julio, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía y formaron una cabeza de puente. Todos los soldados de permiso en la zona de París deben presentarse inmediatamente en el cuartel más cercano. Me temo que tenemos que afrontar el nuevo día. Yo no me quedaría en París mucho tiempo si fuera usted. Dejaremos demasiadas deudas detrás. No hay ninguna razón para que usted las pague. Preséntese mañana antes de las 12 de la noche si no tiene ganas de complicarse la vida. ¿Entendido? Sí, mi sargento. Primera 71. Muy lejos de casa, ¿eh, sargento? Le sorprendería saber cuántos hombres van a la deriva presentándose en una división tras otra sin llegar nunca a la suya. Si por mí fuera, serían fusilados todos por desertores. Su compañía está retrocediendo. Van a Vence. Lo primero que puede hacer es reunirse allí con ellos. Dentro de poco saldrá un camión. No se preocupe, estarán allí. Y usted también, dentro de 24 horas más o menos. Coronel, me gustaría saber cómo es. No preguntes, Petronelli, no preguntes. ¿Por qué? ¿Has oído algo? Sí, es cruel, duro, pero hay una cosa que odia más que las aglomeraciones: a los italianos. ¿Sencelón? Sí, señor. Me gustaría bajar para poder tomar nota de todos sus efectivos. Desde luego, eso estaría muy bien, señor. Vuelva usted a mirar. ¿Ve armas antitanque? No, señor. ¿Qué es lo que ve entonces? Pues... si no me engaña la vista, están desfilando, señor. Estupendo. Los desfiles me encantan. Dan la impresión de estar en una de esas conferencias sobre cómo ganar la guerra. Seguramente les contarán lo mismo que a nosotros. No podemos ver mucho desde aquí. Será mejor que bajemos esa ladera y nos acerquemos un poco más. Sí, señor. Ahí perdimos al coronel Peterson. ¿Sabe una cosa, sargento? Es usted un compañero muy divertido. Gracias, señor.
izquierda! ¡Descansen! Cuando les ordene romper filas, los cabos Nixon, Dodman y Belter volverán a sus puestos. Los demás pueden pasar al comedor cuando quieran. ¿Tiene que tocar la bocina? ¡Pelotón, atención! Rompan filas. Buenos días, sargento. ¿Acostumbra a poner a sus hombres a desfilar en medio de una ofensiva? No, señor. Pero los americanos son muy metódicos, señor. Tienen sus rutinas a horas fijas. Desde el amanecer hasta el mediodía, bombardean esa parte del pueblo. Luego comen y después, al atardecer, bombardean aquella parte del pueblo. No tiene nada que temer, señor. Gracias. Es muy reconfortante. Déjeme ver sus informes de seguridad. El general Hoffman va a pasar por aquí de inspección dentro de una hora. La oficina del pelotón está allí, señor. Gracias. Creía que os habíais deshecho del... Comandante de batallón desde esta mañana. ¿Quién diablos es? La nieta del viejo, señor. Está enfermo. No sale nunca de su habitación. ¿Debo entender que todavía hay civiles en este pueblo? No tengo ni idea, mayor. El cuartel de la compañía está en la carretera y yo no he venido antes por aquí. Bien, Steiner. ¿Cuántos? Bastantes, mayor. La mayoría son viejos que se esconden en los sótanos. Es muy poco satisfactorio. Buenos días, señor. Si quiere pasar, tengo un informe sobre la situación exhaustivo y pormenorizado. Ahora no, Stransky, se lo agradezco. Ahora no. Si le digo la verdad, mayor, prefiero dar una vuelta por el valle. Esa zona no es segura, señor. Yo nunca he estado allí. No le estoy pidiendo que venga. Pero quizá usted pueda dejarme al sargento Steiner durante media hora. Desde luego, señor. Sargento Steiner. Mientras tanto, ¿por qué no da su informe a Kilster? Es muy perspicaz a los detalles. ¿Verdad, Kilster? Steiner, ¿qué piensa de esta guerra? ¿Esta guerra? ¿Es que ha terminado ya la otra? No sea impertinente. Hay gente que cree que ya hemos perdido la guerra en Stalingrado. ¿Qué cree usted? ¿Debemos retirarnos de Stalingrado? Teníamos que habernos retirado hace ya mucho tiempo, señor. Tiene razón. Pero los hombres han seguido luchando valientemente, a pesar de que la derrota saltaba a la vista. Cuestión de supervivencia. Creo que el orgullo se esconde tras esa modestia, ¿eh, sargento? Claro que eso no varía los hechos. La guerra está perdida y mientras tengamos que tolerar las órdenes del Führer, la matanza seguirá. Quiero que cruce las líneas enemigas, que busque a alguien con autoridad y le convenza de que estamos preparados para negociar. ¿Cree usted que es la voluntad del Führer? Adolf Hitler estará muerto dentro de 2 días. Y yo volveré aquí con un grupo de oficiales. Estamos autorizados para aceptar los términos de los aliados para un alto el fuego. Subas
gastaron un par de botas hace 2 semanas. Aún las llevaría su dueño si ustedes, los generales, se hubieran decidido antes.